El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, anunció este lunes 2 de septiembre 7 cambios en su gabinete en vísperas de su tercer informe de actividades. Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal expuso su deseo de que sus últimos 3 años de gestión se caractericen por una política social. Seremos un gobierno con un enorme espíritu popular, nunca populista. Tendremos una economía social de mercado, de emprendedores solidarios, de gente buena que quiere vivir en paz y vivir mejor. Entre las incorporaciones, anunció al actual alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente encabezada de forma interina por Diana Pérez Mejía y previamente por el actual senador de la República, Agustín Dorantes Lambarri. Otro cambio fue al frente de la Secretaría de Cultura, que será encabezada por Ana Paola López Virlain, actual diputada local y quien tomará el cargo al terminar sus funciones legislativas el 26 de septiembre. Cabe señalar que López Virlain reemplazará a Marcela Herbert Pesquera, quien fue señalada recientemente por actos de discriminación a la comunidad LGBT. Por otra parte, se anunció la creación de la Secretaría de la Mujer, que será encabezada por la ex senadora Sonia Rocha Costa, quien compartió con este medio sus objetivos durante su gestión. Definitivamente, invertir en el desarrollo social y en la plenitud de nuestras mujeres es invertir en un Querétaro próspero, incluyente y pacífico. Por eso, las acciones de la Secretaría siempre se registrarán en todo momento y en un entorno bajo la lente de los derechos humanos, por supuesto de la igualdad de género, con el firme propósito de impactar en la reducción de la brecha de desigualdad y discriminación. Asimismo, Ricardo de la Vega López fue presentado como nuevo director de gobierno, cargo que previamente ocupaba Cristina Niño de Rivera, quien semanas atrás fue separada del cargo tras difundirse un video donde declaraba haberse escapado de su trabajo en horario laboral. A su vez, José Antonio Ledesma Ferrusca será el nuevo director de la Consejería Jurídica de Gobierno, cargo que previamente desempeñaba Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien fue electo como nuevo fiscal general del Estado recientemente. También fueron presentados Arturo Torres Gutiérrez como coordinador general del programa Salud Contigo y Alfredo Botello Montes como coordinador de asesores del Poder Ejecutivo. Cabe señalar que los nuevos integrantes del gabinete estatal desempeñarán sus funciones durante la segunda mitad del sexenio de Mauricio Curi, culminando su gestión el 30 de septiembre de 2027. Para Mega Noticias, Kevin Mascot.